Hola, soy Diego Bonfil, director del equipo técnico de Ingesom, y voy a presentar el proyecto Termocont. En primer lugar, hablaremos de la descripción del sistema y sus características. Bueno, Termocont es un sistema para monitorizar y registrar de forma inalámbrica temperaturas sobre una memoria flash USB estándar. Y está diseñado para ser autosuficiente, todo en uno, sin requerir un ordenador de apoyo. El sistema se caracteriza por registrar la temperatura de forma inalámbrica y con dos niveles de precisión, además de poder enviar automáticamente alarmas a los usuarios registrados y disponer de una interfaz web para la consulta del registro de datos de temperatura de los sensores y de sus alarmas. La instalación es rápida y sencilla, al ser los sensores inalámbricos. Además, se puede ampliar la zona de cobertura utilizando repetidores. También se puede integrar en sistemas de gestión de temperaturas más complejos o centralizados. Veamos ahora las partes del sistema. El sistema consta de una unidad central, de los sensores remotos inalámbricos propiamente dichos, que pueden ser bien alimentados por red eléctrica, bien alimentados con pilas, en cuyo caso la autonomía estimada es de unos 5 años, luego una memoria flash USB estándar para el almacenamiento de datos de temperatura, y por último, el visualizador de datos es un navegador de internet estándar. Veamos ahora la justificación de la tecnología elegida. Termocont surge como una necesidad de nuestros clientes, ya que buscaban un sistema de remedición de temperaturas que fuera completamente autónomo, inalámbrico, con gran cobertura y bajo consumo, fácil de instalar, que se pudiera integrar en otros sistemas más complejos y que fuera de bajo coste, pero de calidad industrial. Analizando todos estos requisitos, adoptamos la solución de M2M propuesta por el fabricante Digi. Dicho fabricante es un especialista en comunicaciones Internet of Things y M2M inalámbrica. Dispone de muchos sensores, no solo de temperatura. La plataforma software es muy avanzada y versátil, incluso tiene una API en Python. Esta plataforma es abierta e incluye la posibilidad de integrar sensores de otros fabricantes. Además, el sistema de Digi incluye un device cloud que ayuda a la gestión remota de las unidades. En la elección de la tecnología a emplear, se valoró especialmente el hecho de que fuera versátil y probada durante años, el hecho de que también fuera un lenguaje de programación estándar, Python, que fuera una plataforma de software madura, y la posibilidad de colaboración por parte de la comunidad universitaria. Ahora vamos a hablar del prototipo instalado y en funcionamiento en Living Labs. El sistema Termocont está instalado en la sala de servidores del edificio SpyTech 2. Incluye 5 sensores de alta precisión ubicados en los armarios y 6 sensores de temperatura ambiente ubicados en las paredes. El rendimiento de la interfaz web propuesta es adecuado para el uso por parte de dos usuarios de forma simultánea. Incluye el envío de alarmas por email, hay dos tipos de alarmas definidos, máximo y mínimo. La configuración de los sensores es por parte del usuario administrador y está pensado para uso por parte de SpyTech y empresas que tengan servidores instalados en la sala y necesiten un registro de temperaturas para cumplir determinadas normas de calidad. Comentaremos ahora las posibles mejoras que pueden surgir en colaboración con la universidad. Gracias a la arquitectura de software basada en módulos desacoplados, añadir una nueva funcionalidad se traduce en añadir un nuevo módulo. No hay que modificar los módulos existentes. Las posibilidades de la colaboración aumentan en este sentido. Además, se pueden aislar zonas críticas del sistema, haciéndolo robusto durante la creación de módulos en fases de pruebas, cosa que ha resultado ser muy útil durante el desarrollo del prototipo. Por último, el lenguaje Python es ampliamente conocido por la comunidad universitaria. Ahora comentaremos brevemente las tecnologías utilizadas en el proyecto. Respecto a los sensores, comentar que son Zigbee, que el sistema está programado en Python, como hemos comentado anteriormente, que es un sistema tipo M2M, Machine to Machine, la red inalámbrica es de tipo Mesh. En el servidor de datos hemos utilizado también una API REST, HTTP, estándar y abierta. La base de datos que hemos utilizado en la unidad central ha sido de tipo NoSQL, en concreto una llamada BootHug. Y el diseño software está basado en módulos independientes, desacoplados. Respecto a la visualización, comentar que se ha utilizado una aplicación web Single Page Application, programada con Ajax, HTML5, JavaScript, Bootstrap, el framework Durandal, Data Bindings, Templating y para transmisión de datos hemos utilizado JSON. Para acabar, comentar que algunas de las metodologías informáticas que se han seguido en la elaboración de este proyecto, pues sobre todo han sido diseño orientado a objetos, diseño desacoplado, hemos también seguido patrones de diseño y lo que hemos comentado antes del Data Binding. Y esas son algunas de las metodologías informáticas que se han seguido en la elaboración del proyecto. Bueno, por último, esta parte de preguntas que correspondería a vosotros realizar, en este caso me las haré yo mismo, son preguntas que nos han ido surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Pensamos que son interesantes comentarlas aquí. La primera pregunta está relacionada con el Arduino.
¿Por qué no se ha utilizado un sistema de sensores inalámbricos open source basado en Arduino, como podría ser el fabricante Libellium, entre otros? Bueno, a este respecto comentar que el desarrollo de Thermoconde empezó ya hace unos años y el sistema que nos propone dicho fabricante, Libellium, nos parece realmente muy interesante, así como el desarrollo hoy en día de placas basadas en Arduino para realizar sensores, tanto de temperatura como de otras magnitudes. En este proyecto, como ya hemos comentado al principio, se valoró como muy positivo el hecho de que el sistema tuviera una plataforma tanto hardware como software muy avanzada y fácil de programar desde el primer momento. Esto no era el caso cuando empezamos con Arduino, pero ya se podía intuir que por dónde iban a ir los tiros, con lo cual, gracias a que la solución adaptada admite sensores de otros fabricantes, añadir sensores basados en Arduino es muy sencillo. De hecho, los propios sensores del fabricante Libellium se podrían integrar añadiendo un nuevo módulo al sistema, ya que utilizan comunicación HTTP estándar. Y la segunda pregunta, también muy lógica, es si se podría sustituir la unidad central por un mini PC tipo Raspberry Pi o similar. Bueno, esta posibilidad es factible. Se trataría de montar una máquina Raspberry Pi con un intérprete Python, y de esta forma se podría aprovechar parte del código realizado para la lectura de los contadores, aunque en principio es más compleja de llevar a cabo, porque la plataforma entera sobre la que hemos desarrollado el sistema no es open source y no se podría migrar tal cual al nuevo sistema. Sin embargo, sí que es verdad que podría implementarse una nueva plataforma similar a la actual y seguir utilizando el hardware de sensores existente, gracias a que la comunicación inalámbrica entre los mismos sigue el protocolo Zigbee, y esto no es propietario. Por último, respecto al cliente web, podría ser exactamente el mismo, ya que el protocolo de comunicación con el servidor de datos sigue una API HTTP REST estándar y abierta, que es fácil de implementar en cualquier sistema. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por atenderme, y para más información podéis consultar la web www.ingesom.com/termoconte. Hasta luego.